Vamos al yate si quieres. Vete, Erdogan. ¿A dónde vamos? ¡A ninguna parte! ¡A ninguna parte! ¡Déjame en paz! Ural, ¿a dónde vas? ¡Déjame en paz! ¿No entiendes? ¡Déjame! ¡Ural! ¡Ya basta, basta, basta! ¿Qué te no pasa? ¡No puedes conducir así! ¡Dame las llaves! ¡No hagas esto! ¡Tú no te metas! ¡Erdogan, dame las llaves! Mira, entiendo lo que sientes, pero no te voy a dejar solo. ¡Tú no puedes entender lo que yo siento! Bueno, tienes razón, pero tranquilízate. Vamos a otro lado y hablemos con calma. No hay nada de qué hablar. Ya todos se enteraron. ¿Acaso sabes cómo está mi padre? Sí, lo puedo imaginar, Ural. Voy a matar a ese imbécil. ¡Dame las llaves! ¡Ural! Ven aquí. ¡Mi padre está destrozado! ¿Qué le voy a hacer a ese infeliz? ¡Lo agarro del cuello! ¡Lo mato! ¡Ural! ¡Voy a matarlo! ¡Cállate! ¡Voy a matarlo! 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 Ven, pasa. ¿Erdogan? Llegamos nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Pensé que ya te habías dormido. Te estaba esperando. Bien, ya llegué. Puedes dormir. Bueno. Buenas noches, Ural. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Quieres un café? Ya no tenemos alcohol en esta casa. Voy a dormir. Sí, como quieras. ¿Aló? ¿Semsi? Ural está aquí. Dime, ¿cómo está? Bien, bien. Ahora está con Erdogan. Te llamé para que no te preocupes. Gracias. Que Erdogan lo cuide, por favor. ¿Y quién no lo dejé solo? Él lo cuidará, no te preocupes. Te llamé porque me imaginé que estabas preocupado. Bien, te lo agradezco. Buenas noches. Hay un pijama en el cajón. ¿Sabes dónde están las toallas? No es un lugar desconocido para ti. Oye, tienes que ser fuerte. ¿Qué voy a hacer ahora? Aquí está tu amigo. No hay una persona más cercana que tu madre.
¿No lo voy a poder ver? Sería mejor si no lo vieras. Hermana, no hagas esto, por favor. Mañana temprano lo llamaré. No lo llames, Munir. No hagas la situación más difícil para todos. Deja que las cosas se calmen un poco. Bueno, bueno. Sería mejor que te fueras de aquí por un tiempo, hermano. Sí, está bien, lo haré. Esta situación es muy difícil de aceptar por el momento. Solo Dios sabe qué va a pasar aquí. Lo sé, por eso me voy. Cuando se calmen las aguas, entonces podrás volver. Por ahora es mejor que te vayas. Bueno, haré lo que tú digas, hermana. Cuídate.